Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Monitili y hoy os traigo un vlog de la mudanza que he hecho durante estas dos semanas. Os voy a enseñar un poquito la casa nueva a la que me he mudado. Vais a ver un poco todo el proceso de la mudanza que fui grabando día a día y también cómo ha ido evolucionando la casa desde cómo me la dieron hasta cómo está ahora mismo. Ya os aviso que no está exactamente como quiero que esté, aún sigue en proceso, pero me apetecía haceros ya un spoiler, enseñaros ya cositas. Así que nada, cuando ya lo tenga todo más a mi manera y a mi gusto, pues os haré un house tour actualizado. Aquí está Caidito, que también le vais a ver en el vídeo, y vais a ver también cómo se adapta a la casa, que yo creo que por ahora se está adaptando muy bien y lo está gustando bastante. Y bueno, los que me seguís en Instagram ya habréis visto pequeños detalles de la casa que he ido haciendo mini spoilers, y por ahí os enseñaré más en el día a día las cosas que voy cambiando y que voy actualizando del piso, por si aún no me seguís. Y además ahora estoy con un súper sorteo en esta foto de aquí, ¿vale? Que como veis ya es un pequeño spoiler de la casa, y estoy sorteando suscripciones a Netflix y cheques de Amazon, porque esta es la semana de mi cumple. No sé si de hecho estaréis viendo este vídeo justo antes de mi cumple o justo el día de mi cumple, que es el jueves 24, pero bueno, igualmente os lo aviso que el sorteo va a durar un poquito más para que os paséis por allí, porque es un sorteo internacional con dos ganadores y no va a ser la única sorpresa relacionada con mi cumple, ¿vale? Y bueno, antes de empezar quería mandar un saludo y un besazo enorme a Carla, que es otra de mis Patreons que ha decidido unirse este mes. Que sepas que te estoy súper, súper agradecida, y además sé que tú has estado muy pendiente de la mudanza por el chat de Discord, como os estaba hablando por allí. Así que nada, te mando un abrazo enorme, y Kai también te manda un besito. Y para todos los demás, si queréis formar parte de mi Patreon, que sepáis que os dejo toda la info en la cajita de descripción para que la veáis al final del vídeo. Así que nada, yo espero que os guste mucho el vídeo y empezamos. Bueno, hoy es el día de hacer cajas. Me voy a despedir de mi vestidor así tal cual lo veis, porque de hecho allí va a ser bastante diferente. Así que tengo que pasar toda la ropa que hay aquí en los cajones y todo esto de aquí a cajas tipo esta. He empezado por uno de los cajones, que son todos los crop tops, y también voy a meter las faldas porque tengo espacio de sobra. Y voy a ir así una a una sin estresarme y lo más rápido que pueda y ya está. Dios, se me hace súper raro ver el armario vacío. Mirad, ya he metido todas las faldas aquí con los tops. Y luego aquí en este cajón me estoy dejando apartado un poco de ropa, porque en realidad faltan 5 días para irnos. Entonces me he dejado aquí unos cuantos looks para tener algo que ponerme mientras, porque si no, una vez que lo meta a la caja y lo cierre, ya no lo puedo usar. Bueno, he dejado un ratito las cajas y voy a ir a la casa para ver unas cosas, así os la enseño antes de hacer la mudanza, y además también se la voy a enseñar a Kai, que Kai aún no ha estado nunca, a ver qué le parece, a ver si le gusta y a ver si empieza a adaptarse. Y ahora os la enseño también a vosotras. Bueno, 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 ya estamos en mi nueva casa, que la vais a ver sin luz porque aún no tengo la luz conectada. Aquí está Kai, que está descubriendo la casa y está viendo a ver si le gusta o no, a ver si me da el visto bueno. Aquí, nada más entrar, tenemos el baño, que os voy a poder enseñar más bien poco porque como está sin luz, pues no podéis ver mucho, pero bueno. Y luego aquí está la entrada al espacio, ¿vale? Como veis, aquí está el armario, que tiene un espejo bastante amplio, un armario bastante grande. Aquí voy a poner todas mis prendas largas. Aquí Kai está viendo si da el visto bueno o no, porque ya sabéis que él siempre supervisa todo. Y luego está esta puerta de aquí, que es por la que entramos al espacio principal. Como veis, en este trocito hay un hueco que me va a servir para poner un pequeño mueble, que ya os enseñaré cuando me llegue y lo monte. Y luego mirad, si pasamos, llegamos a la parte principal, que en realidad está más despejada que cuando yo lo cogí, porque he hecho que quiten algunos muebles que no me gustaban mucho. Esta es la cama, ¿vale? Aquí está. Luego todo esto cambiará cuando yo le ponga mi decoración, pero mirad, es una cama bastante grande. Además, es de estas que tiene como para guardar debajo, con lo cual fenomenal. Esta colcha la cambiaré. El cabecero, que es muy mono, así muy llidito. Luego esta es una mesita de noche, que creo que también voy a cambiar. Como veis, tienen algo de decoración y tal, pero bueno, esto es todo lo que venía en sí en la casa. Aquí hay otra mesita baja, esta silla, aquí voy a poner mi mesa y también aquí una parte de mi vestidor. Esta es la puerta de entrada, ¿vale? Para que os vayáis haciendo la idea. Y luego, girando por aquí, está la cocina o mini cocina, que como veis, tiene una cosa muy guay, y es que se puede cerrar.
Entonces, cuando yo no quiero ver el desastre de cocina, yo cierro esto y me olvido del mundo. Y si no, pues la tengo aquí abierta. Como veis, es chiquitina, pero para mí sola es más que suficiente. Tiene un poquito de todo. Tiene ahí el fregadero, un microondas, aquí dos fuegos, aquí el lavavajillas, un horno y una nevera, que está bastante bien. Ya os digo, esta cocina es el doble de grande que la que tenía en París, así que estoy encantadísima. Y luego tiene ciertos detalles que no es que me encanten y quiero cambiar, por ejemplo, los pomos estos azules que me parecen bastante horribles y esta cenefita, pero ya tengo ideas para mejorarlo, así que ya os enseñaré cuando me lleguen. Y luego digamos que está la joya de la corona, que, bueno, Sky, por supuesto, pero aparte dentro de la casa es este sofá que es rojo, ¿vale? Que es una cosa muy llamativa. Entonces voy a basar la decoración de la casa en base al color tan fuerte de este sofá, que por cierto es muy cómodo y está fenomenal y eso me encantó. Mirad, el suelo es así como de terrazo beige, pero luego tiene una parte con cenefa que le da como un punto gracioso. Yo me traeré unas alfombras que tengo en casa para cubrirlo y que sea todo así un poquito más cozy, pero vamos, mirad, Kai ya se ha adaptado a la terraza, ya está ahí tan a gusto. Pero qué guapo, mi niño. Aquí ya en la terraza está esta zona de aquí. Aquí tenía otra sillita y estas mesas, que es igual que la que hay dentro. Aquí, como veis, está bastante bien, es muy amplio, hay bastante espacio. ¿Te está gustando a ti? ¿Te está gustando? ¿Te gusta la terraza, eh? Mira, ya estamos empezando a hacer cambios en la casa. Estoy quitando estos, que no me gustaban nada. Y me compré estos de aquí en Zara Home, que estaban por 5,90 al par, o sea que me cogí 3 pares. Y mirad qué mono queda, o sea, mirad la diferencia entre uno y otro, que este queda así como de barco raro, y este sin embargo queda como súper mono y va a juego con el sofá. Aquí también he cambiado otro, son así como de un rojo oscuro, ahora veis un poquito mal porque empieza a anochecer, pero es que quedan muchísimo más monos, mirad. Así quedaría. De hecho, es que el microondas se me comía toda la encimera, entonces lo hemos quitado y se nos ha ocurrido hacer este inventillo, que es con la mesita que ellos tenían de noche, como yo tengo una mesita de noche, pues ponerla aquí, poner encima el microondas a modo de continuación de la cocina, y esto utilizarlo para cajón de los cubiertos, que como veis ahí no hay cajones. No es que me encante, pero a nivel de uso de la cocina creo que va a ser más cómodo, no sé cómo lo veis, que esto tenga todo encimera, que aquí pueda poner una tabla de cortar decente, y luego ya si algún día no quiero que se me vea aquí este mueble, pues cojo el microondas, lo dejo ahí, escondo todo y ala, como si no existiera y ya está. Mirad, me he traído algunos cojines de casa, los que eran así blanquitos y beige, para que el sofá ya no se vea tan rojo, aunque me gustaría mezclarlo con algunos colores más, pero esos aún no tenía funda. Y ahora voy a poner esta sábana de aquí, que la bajera es de Ikea, para que me saliera más barata, y luego la encimera es de Zara Home, porque me gustaba mucho el diseño, así que así tenía como lo que se veía muy bonito, y esto más baratito. Mirad, ya he puesto las sábanas, mirad qué bonito y mirad qué cambio, mucho más luminoso. Obviamente a esto le faltan 10.000 cojines, mi mesita y todo, pero mirad qué bonitas han quedado estas sábanas. Y luego, obviamente, estos taxis de Nueva York se van a ir a Nueva York, porque no me puede parecer más feo, pero voy a aprovechar el marco y voy a poner una lámina mía, y así luego ya se queda todo más a mi estilo. Bueno, chicas, así es como está mi cuarto ahora mismo. Ya han desmontado 2 partes del vestidor. Esta es la parte que me voy a llevar a mi vestido. Y luego, pues estos son un montón de cajas y cosas que aún tienen. Ahí está toda mi ropa en estos armarios. Madre mía. Estoy con esto porque se acaban de ir los transportistas. Me acaban de dejar todas las cajas aquí y os quiero enseñar la locura que hay ahora mismo en la casa, porque no parece la casa. O sea, hay más cajas que casa. Es que no sé qué voy a hacer con todo esto, Dios mío. Bueno, esto está más o menos despejadito. Por aquí están más cajas. O sea, mirad la locura. Lo bueno es que el armario lo transportaban ellos como en mini armarios móviles. Entonces, mirad, aunque tengo que retocar y tengo que hacer ahora los cajones, toda esta parte está bastante hecha. Y esta zona también está bastante hecha, o sea que esto no lo tengo que tocar mucho. Bueno, ahí tengo bastante espacio para guardar porque mirad, hay un poquito más. Así que, qué horror. Es que, de verdad, es ver eso y me da los 7 males. El baño, no hay tantas cajas, la verdad, porque también hice un poco de limpieza antes de traerme las cosas. Y bueno, pues solo tengo que deshacer estas 4 cajas.
Esta es una vista desde la cama. Y es que mirad, ahora mismo lo que veo es una pared de cajas. Es que es una locura. Aquí tengo la tele para que no se estropeara. Y yo no sé qué es todo esto. O sea, yo no sé de dónde ha salido tanta cosa de mi cuarto. Pero bueno, yo qué sé, voy a ir con paciencia y poco a poco. Hola, buenos días, mi chico. Hola. Hola, gordito. Bueno, os voy a enseñar cómo está la casa a día de hoy, que en realidad ya están casi todas las cajas deshechas y más o menos montado. Aún queda bastante hasta que esté perfecta como yo la quiero, pero eso os lo enseñaré en otro vídeo. Entonces os voy a enseñar ahora mismo cuál es la realidad de la mudanza. Mirad, por un lado ya tengo parte de mi vestidor que me traje montado y como veis ahora, aunque tiene esta parte de vestidor, el resto se ha convertido en mi estantería de libros. Entonces tengo ahí todos los libros de ficción y los libros que son más de lectura y de ocio. Y en estas dos estanterías tengo libros de moda, de arquitectura y de arte. Y también todas mis revistas de moda, que ya sabéis que tengo muchas. Entonces, bueno, esto está petadísimo. O sea, como veis, cuando vas mirando por detrás hay un montón de cosas. Pero bueno, es que si no, no cabía. Por otro lado, ya está montada la mesa, que en esta voy a colocar el maquillaje, que ahora mismo está en esa caja de ahí. Pero como veis, esto aún sigue hecho un poco un desastre. Aquí tengo que poner el ordenador, que aún no lo he sacado. Y todo esto no me gusta mucho que esté encima de la mesa, entonces tengo que encontrarle un sitio, lo mismo que a esto. Esta es la mesa como de todo lo que no me cabe en otro sitio, le tengo que buscar un lugar. Ahí están las postales, que las tengo que colocar en este lado, como lo tenía en el cuarto anterior. Y bueno, como veis aquí he puesto alguna decoracioncita, pero vamos, que está todo aún desordenadillo. Aquí tiene Kailin su camita, aunque él en realidad va cambiando de lugar para dormir. Y sus juguetitos, que los recoge él y los lleva a la cama. O sea, estos los he recogido yo, pero estos que veis aquí los trae él porque es un perro ordenado. Aquí tendríamos la cama, que obviamente no está siempre así, pero justo ahora estaba aprovechando para hacer una foto para un sorteo, que lo tendréis en mi Instagram. Entonces he hecho como la típica foto estética con cositas que tenía por casa y creo que ha quedado muy linda. Así que nada, os recomiendo que os paséis por Instagram para participar en este sorteo, que es de una suscripción a Netflix, y lo tenéis en Instagram ahora mismo porque ya sabéis que es la semana de sorteos. Este es el salón, justo al lado de la cama. Entonces me queda esta caja, que es la del ordenador, que aún está ahí, ¿vale? Y luego he puesto esta sillita que tenía en casa de Ikea, hasta la teníamos en el salón y me la he traído. Este sofá, que era el que venía con la casa, y obviamente pues le he ido poniendo cojines. Algunos de los que están ahí van aquí. Por este lado está este mueble, que también lo tenía en mi cuarto, que me lo he traído, y como veis lo he usado para mueble de la tele. Luego una bandejita que tengo ahí, que es dorada, la uso aquí para poner los mandos, que queda muy mono. Y nada, ahí tengo una lámpara que quiero poner en el techo porque, socorro, si ya está lámpara horrorosa que no la soporto. Pero bueno, ahí está la típica de Ikea, que es sencilla y básica, pero a mí me gusta mucho. Y nada, pues aquí tengo una zona como de una mesita, que esta también la tenía en casa. Mi plantita, ¿os acordáis? De la Calatea. Pues aquí está, preciosa. Finalmente, esta va a ser la mesa de estudio, comer y todo eso. Entonces, me compré esta mesa por Wallapop, que es súper cómoda, o sea, increíble esta mesa, os la recomiendo muchísimo. Es de Ikea, ¿vale? Yo la tenía en París y me la he vuelto a comprar, solo que esta la he elegido en este tono maderita para que no sea todo blanco. Y lo bueno de esta es que se puede abrir tanto esta parte como esta parte, entonces se puede hacer una mesa muy larga. Más esta me hace una mesa gigante por si viene gente, por si tengo que sacar la máquina de coser, por si tengo que estar con dos ordenadores porque viene Javi a estudiar. Bueno, esta es la cocina, que ahora mismo la tengo cerrada y está dentro del armario, pero ya os la enseñé. Así que nada, al final me traje estas sillas también en verdes, que yo creo que queda muy mono así, el rojo con el verde, el naranja y todos estos tonos tipo otoñales. Ya cuando tenga todo organizado, quite ese cuadro de los taxis que me horroriza y todo, pues os enseñaré un house tour más completo de la casa. Y luego el baño pues ya lo tengo más o menos, pero yo lo veo muy repleto, entonces quiero deshacerme de cosas, porque en el otro baño tenía un mueble para guardar todas las cosas de cosmética, pero claro, aquí no tengo tanto espacio, que en realidad tengo estos cajones que tienen muchísimo espacio, pero es que están llenos de cosas. Y luego este mueble de aquí, que como veis rellena el hueco,
todas las cajas, que va a ser mi despensa. Como tengo aquí las cosas de Kylie y algunas cosas que tengo que cambiar de sitio, pero bueno, en principio esto va a ser la despensa como tal. Como veis, aquí ya tengo guardadas cositas de comida para que no se vean, por eso este lo compré en Ikea y le compré con una puerta para que las cosas que son así menos estéticas pues estén tapadas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado todo lo que os he enseñado. Como veis, aún quedan muchas cosas por matizar, por mejorar y todo, pero creo que poco a poco va cogiendo forma y va cogiendo el estilo que yo quiero darle. Así que nada, estad pendientes a Instagram porque por ahí os iré enseñando más cositas en el día a día según vaya avanzando. Y cuando tenga ya la casa, digamos, al 90% 100% de cómo la quiero tener, pues os haré ya el house tour definitivo de cómo se va a quedar el tiempo que esté viviendo aquí. Así que nada, espero que os guste mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!